Saludo cordial, estimada audiencia. Les habla Mauricio Torres, del equipo comunicativo Desde Abajo. Hoy realizamos nuestro segundo programa en relación al análisis de la pandemia por el coronavirus. Y como les mencionamos, centraremos la atención hoy en la situación de Europa. Para ello tenemos dos invitados. Vamos con la presencia de Javier Segura, médico salubrista español, y con Lore Halbron, médico de familia de Francia. Con ellos dos, entonces, miraremos la situación de Europa a la luz de lo que viene ocurriendo tanto en España como en Francia, que nos sirva a nosotros para mirar el camino que ellos han recorrido y qué experiencias podemos aprender de ellos. Javier y Loro, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mí también, yo también por la invitación y buenos días, Colombia. Bien, entonces, si quieren, empecemos a conocer la situación un poco por Francia. Loro, si nos quieres comentar. ¿Cómo están las cosas sabiendo en este momento que en la situación mundial, Francia al día de ayer registra 12.612 casos, ubicándose en el octavo lugar de países frente a la epidemia? Sí, la epidemia ya empezó hace varias semanas, pero entramos a al estadio, a la fase 3 de de lo que está descrito hace una semana, en la que ya no estamos en la lógica de focos de epidemia, de clusters, sino que se considera que circula en todo el país, ¿no? Entonces, desde ahí estamos en este número de casos y hemos entrado a confinamiento desde el martes pasado, el martes a las 12, después de unos días de consejos de limitar todos los contactos y cerrar las actividades que no eran indispensables, como restaurantes y cines y varios lugares de ocio. Entonces estamos ahora en situación de confinamiento nacional que tiene como control la policía, las fuerzas del orden. Todavía no hay toque de queda. En algunos lugares hay toque de queda, pero son lugares que se han tomado esa iniciativa. Y muy preocupados con lo que va a venir en las semanas que vienen, porque en todos estos números de casos en realidad hay una evaluación probablemente mínima por el hecho de que los casos confirmados, claro, son los casos que han tenido el test, pero la indicación de los tests han sido bastante restringidos, sobre todo para personas frágiles que tienen síntomas y evidentemente para personas que forman parte del personal sanitario, porque es una fuente importante de contaminación el personal sanitario ahora, hoy en día. Entonces se estima que habría muchos más casos de los mencionados. Pero ahora lo que se está monitoreando sobre todo son las tasas de ocupación en los hospitales y sobre todo en los servicios de reanimación, que es lo que está causando tantos problemas ahora en Italia. Javier, por favor, cuéntanos entonces la situación en España, sabiendo que hoy España se ubica en el tercer lugar de países con cifras de contaminación con 25.300. La situación en España, como seguramente sabréis, difiere en algunas cosas de las que ha dicho Lauren, pero en otras es muy similar. Es decir, llevamos aproximadamente una semana, unos días más que en Francia,
de toque de, o sea, de situación de excepción, de alerta, la llamamos nosotros. Eso significa un confinamiento domiciliario estricto, obligatorio, y la reducción de casi todas las actividades económicas. Es decir, hay excepciones que en este momento se están poniendo en tela de juicio y sigue funcionando el transporte público, pero siempre recomendando o incluso obligando a que sea con una serie de distancias, y la policía está controlando de que las excepciones para utilizar el transporte público y para estar en las calles estén justificadas. Como antes decía Laurent, la comparación entre el número de infectados en este momento es una comparación que, bueno, sirve para hacer una estimación, pero es muy equívoca, porque depende de la capacidad de hacer pruebas de infección, es decir, las pruebas de PCR y ahora las pruebas, los test rápidos, y esas en diferentes países han seguido diferentes políticas para hacerse. Nosotros también, en las últimas semanas, se están haciendo nada más a los casos leves y a los casos de personal sanitario. Desde ese punto de vista, para tener una idea más cabal del impacto de la infección y de la enfermedad, en lo que sirve también, como decía Laurent, es los datos de número de ingresos en los hospitales y los datos de muertes, ¿no? Como sabéis, en España los datos de muertos nos preocupan. Estamos siguiendo una tendencia parecida a la italiana. También es verdad que cuando hablamos de muertos se habla de letalidad, que, como saben los espectadores, es la razón entre el número de muertos partido por el número de infectados, y la letalidad es alta cuando el número de infectados que se ha detectado no es muy alta. Es decir, que en este momento tampoco sabemos muy bien la letalidad. Lo que sabemos, y eso es lo más importante, y es lo que intenté reflejar en el artículo que decías, Mauricio, que ha tenido tanta difusión y que me alegra muchísimo que haya servido para la sensibilización en Colombia y para preparar planes de contingencia, ¿no? El tema fundamental es si ese número de personas que están ingresadas, que normalmente, como sabemos, los ingresados son los pacientes con una cierta gravedad, es decir, que tienen normalmente síntomas respiratorios y por eso no pueden ser tratados en medios extrahospitalarios, y el número de ingresados en UCI, que son aquellos que son críticos y que necesitan una serie de medios que solo estaban en UCI, en este momento estamos al límite de la capacidad, ¿no? Y se están habilitando, y esperemos lo más rápidamente posible, el aumentar esa capacidad con habilitando nuevas camas de UCI, nuevos... incluso camas hospitalarias a partir de hoteles medicalizados, que pueda aliviar tanto el ingreso de los pacientes en los hospitales, digamos, normales, como también el hacerles unas altas, una convalecencia, mejor dicho, de las personas que ya están mejor y que puedan hacer esa convalecencia hasta que dejen de ser positivos en dispositivos como estos hoteles medicalizados. Es decir, la situación es muy crítica, es muy angustiosa, por decir, claro, por utilizar una palabra clara, y en este momento en lo que estamos es esperando todavía una subida una subida importante en las dos próximas semanas. Tenemos a Italia como espejo, casi de una semana, 10 días de diferencia. Y ahora mismo en lo que estamos es aguantar el tirón, evitar las infecciones nosocomiales. La falta de equipos de protección individual es una gran preocupación que hay en este momento. Bueno, mientras retorna la señal con Javier, no sé qué pasaría. Es importante lo que nos han mencionado los dos. Fíjense en que, por un lado, es importante aclarar que las cifras que se tienen no son las cifras reales, porque por un lado no a todo el mundo se tiene la capacidad de hacerle la prueba para saber si tiene el coronavirus, y sabemos que
asintomáticas. Por lo tanto, la decisión central allí es hacer las pruebas a aquellas personas sintomáticas que tienen más riesgo, ¿cierto? De tal suerte de tomar las medidas de aislamiento. Y lo segundo, tiene que ver con lo que ya sabemos, es que el grupo con mayor riesgo son las personas de mayor edad y son las que merecen más atención, son las que están llegando principalmente a los servicios de salud, que los están saturando. Es claro que Francia y España han tomado las medidas de aislamiento, tal como Colombia ha decidido hacerlo a partir del próximo martes, porque es una de las medidas claves el de aislar y de evitar que el virus pase de una a otra persona y se reproduzca. Lorón, cuéntanos por favor un poco las medidas gubernamentales que se han tomado en Francia, uh-huh, que han tenido más utilidad para cortar. Para cortar. Las medidas que se han tomado en un primer lugar han sido de limitar los lugares de reunión que no eran imprescindibles, de siempre conservar las tiendas para tener recursos para comida, para varias cosas, pero primero dejar lo que no era imprescindible y prohibir las reuniones con menos y menos gente. Antes se prohibió a 2.000 personas, después a 1.000 personas, a 500 personas. Y en este sentido he visto que en Colombia ya desde una fase bastante temprana se prohibieron las reuniones. Las escuelas también ha sido algo que de todas formas la OMS ha aconsejado cerrarlas ya desde el primer momento. Entonces, estas han sido las medidas primeras. Ahora mismo estamos en aislamiento total, te comentaba antes, unas ciertas reglas que podían permitir salir, que se están ahora discutiendo bastante, porque se puede salir para poder hacer deporte, por ejemplo, y entonces, bueno, siempre hay la posibilidad de que gente tome esta consigna con mucha ligereza, ¿no? Lo que está ahora creando problemas son los mercados. En varias zonas urbanas los mercados son en las calles y se supone que tiene que haber un aislamiento social, un metro de distancia entre las personas, pero todo el mundo ve que en los mercados no es el caso. Y de todas formas, en las 48 horas que han precedido el aislamiento, el confinamiento nacional, ha habido en Francia un fin de semana con muy buen tiempo, con bastante sol, y eso ha hecho que muchas personas salgan a los parques y que hayan habido reuniones grandes. Entonces, estos hechos, el hecho también de que se dejó un poco de tiempo para que la gente vaya donde quiera estar para el aislamiento y muchas personas se han ido de la ciudad para el campo, para casas de campo que tienen, son elementos que nos hacen pensar que dentro de una semana o 10 días vamos a estar con una situación mucho más complicada que la que tenemos ahora, que hay que decir es bastante calma. Hemos anulado todo lo que no era imprescindible en la salud, lo que se puede hacer a distancia, pero dentro de 10 días sabemos que va a ser mucho más difícil. El hecho de que no se pueda hacer test a todo el mundo es algo muy importante de entender, porque en realidad en los pocos lugares en los que se pueden hacer estas pruebas, se han dado cuenta de que muchas personas están contaminadas, pero hay muchas que no saben que están contaminadas. Entonces, esto hace entender que se tenga que
que respetar a toda costa las medidas de aislamiento, porque los factores de riesgo son la idea, como dijiste, pero también hay todo tipo de enfermedades crónicas, que sean pulmonares o cardíacas, y se tiene que notar también que el sobrepeso importante es algo muy, muy complicado. Han habido gente en mala situación e incluso muertes en jóvenes que tenían este tipo de enfermedades crónicas. En relación a una medida que se comenta que por el gobierno francés de intervenir la red privada de servicios, la idea que lo estatal estaría tomando decisiones para que la red privada actúe en cierto sentido y poder atender de manera más amplia al conjunto de la población. ¿Puedes comentar al respecto? Sí, lo que se está haciendo ahora es una reorganización. Se está preparando la batalla. El presidente ha usado la palabra guerra en muchas ocasiones en sus alocuciones. Entonces se está preparando la batalla. Todo el mundo se reorganiza, todo lo que no sea imprescindible se pone de lado, y lo que en lo que puede evitarse el contacto se organiza de forma diferente. Entonces, por ejemplo, en atención primaria, porque yo trabajo en atención primaria, se está empezando a usar mucho la teleconsulta para evitar estar en contacto. En la red de diferentes servicios de salud se han definido zonas de atención especial, específicas para personas con el virus y zonas libres de virus. Entonces, estas zonas calientes, digamos, tienen están herméticamente cerradas a las demás partes, que sean en los hospitales o en los consultorios. Y la gente que trabaja ahí tiene consignas de protección que son muy estrictas. Lo que queda es todas las necesidades de salud que normalmente lleva un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en reanimación siguen habiendo gente que llega por infartos. ¿No? Entonces, hay que separar todas estas necesidades que son en gente que además están con fragilidad, pero no tienen que estar en contacto con el virus. Por eso se ha pedido que toda la red de servicios de salud participe a este esfuerzo. Ron, la estructura del sistema de salud francés es principalmente pública, o que tan privatizada está, y eso que tan barrera se configura para una situación como esta al conjunto de la población. Bueno, no he escuchado toda la pregunta, pero la situación, el sistema de salud sí es mayoritariamente público, tiene estructuras privadas, pero que siempre funciona con el aseguramiento nacional. Entonces, las diferentes estratas del sistema de salud existen, que sea la atención primaria en salud, y luego los hospitales, y los hospitales de nivel 2, de nivel 3, eso está repartido por todo el territorio. La atención primaria en salud en Francia es casi al 100% pública. Yo lo que hago como trabajo de médico de familia es una red de atención primaria en salud que está muy, muy, muy desarrollada y que va a zonas rurales, y entonces ahí funcionamos con el sistema público al 100%. En la experiencia que hubo de contención de la epidemia de ébola en África, la estrategia principal que hubo allí fue la configuración de equipos
comunitarios de salud que fueron directamente a las comunidades a trabajar con ellas, a identificar los pasos desde ahí y que se considera fue la principal estrategia más que el aislamiento. ¿Cómo ves eso en relación al caso del coronavirus? Nosotros tenemos para la situación actual en Francia una presencia en el territorio que no es ideal, pero que aún así existe, ¿no? Entonces, en esta presencia tenemos pensado también desarrollar con las medidas que tenemos las teleconsultas, y esto nos permitirá llegar a más gente. El trabajo comunitario es fundamental, es lo que se hace siempre, pero estamos en una situación de contagiosidad y de presencia del virus de tal forma que pensamos que el aislamiento general es necesario, porque las otras formas de las otras estrategias que se podría pensar, por lo menos aquí es ya demasiado tarde. Como se podría imaginar hacer pruebas a todo el mundo y aislar solo a las personas positivas, tenemos la impresión de que realmente ahora ya hay demasiada gente positiva y no se puede, es demasiado tarde para poder hacer las pruebas a todo el mundo. Además, se necesitan reactivos, se necesitan toda cantidad de incentivos que no podemos tener. Bueno, un poco para sintetizar y para dejarle a la audiencia como más claro posible los elementos. ¿Qué elementos destacarías del manejo que Francia hasta hoy ha hecho de la epidemia que otros países deben tener en cuenta para su contención? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros ahora hay mucho debate sobre las diferentes formas diferentes medidas que se han tomado. Hemos hablado ya de las pruebas, que es un tema en sí, porque además las pruebas no tienen una fiabilidad del 100%, entonces todavía se está discutiendo mucho del tipo de prueba que se tiene que hacer. Como todo, porque esta enfermedad es nueva, entonces no se sabe todo sobre la enfermedad, y por suerte se tiene muchos datos provenientes de China. Entonces estamos estudiando mucho los primeros papeles que están saliendo de China. Entonces las pruebas son una pregunta. La segunda pregunta serían las medidas de protección. Pueden ser el aislamiento, es fundamental, pero también las mascarillas. Y eso es un gran, gran debate que hay ahora en Francia, porque faltan mascarillas al personal de salud. Y en las semanas que han precedido la explosión de la epidemia, han habido bastantes robos también de mascarillas. Entonces, el personal de salud está bastante afectado por eso. La policía que tiene que hacer los controles no tiene mascarillas en las calles, entonces también ellos están bastante afectados con ello. Tengo la impresión de que pase lo que pase, todo el personal de salud va a estar contaminado en un momento dado. Entonces también aquí tenemos un vector de transmisión que es muy importante, y no hemos tenido consignas de llevar mascarilla las 24 horas del día, pero probablemente que tendríamos que pensar en proteger a los demás por nuestra posible contaminación, porque claro, las mascarillas, eso es importante precisarlo, las mascarillas no sirven para protegerse así, a menos que uno trabaje con personas enfermas, sirven para proteger a los demás, por hacer una barrera a las partículas virales que salen de la saliva. Entonces, eso es más o menos lo que se está hablando ahora. Las pruebas, hay un gran debate, y las mascarillas también, pero faltan, desgraciadamente.
Muchas gracias. Desafortunadamente, Javier perdió la conexión porque hubo un corte de luz en su barrio, entonces nos privó pues de seguir conversando con él, pero quiero sugerir la lectura del artículo que él escribió, que denominó "No se despisten, actúen ya. Mensaje a las amistades de Latinoamérica desde un epicentro de la pandemia". Y en este artículo, Javier hace una serie de consideraciones para que los países de América Latina tengamos en cuenta la luz de la experiencia ya europea. Entre esas está que nuestros hospitales no se desborden. Es parte de lo que hemos conversado acá. Necesitamos al máximo que cortar la transmisión para evitar el incremento de casos severos que deben ser atendidos intrahospitalariamente, que es lo que pues ya hoy se ve en Italia y en España, donde las instituciones hospitalarias están desbordadas, no hay suficientes unidades de cuidados intensivos para atender a las personas que lo requieren, incrementando la tasa de mortalidad. Proteger a nuestros vulnerables es otro de los llamados de Javier, en el sentido en que sabemos que las personas adultas mayores son las que hoy tienen mayor riesgo de mortalidad y por lo tanto estamos obligados a protegerla tratando de mantener el aislamiento y el menor o no contacto con ellos para no traspasarles el virus. Echar cuentas de los recursos disponibles y necesarios. Y Javier hace un llamado a que en los países miremos con qué recursos contamos, tanto de talento humano como de infraestructura hospitalaria, como de respiradores artificiales y de unidades de cuidados intensivos, para saber cuál es la capacidad real y tratar de no sobrepasarla. Aplanar la curva, que es algo que se ha dicho muchísimo. Se sabe que lo que se requiere es evitar el menor número de casos posibles en un periodo estrecho de tiempo para que esos números se den en un periodo de tiempo más largo, que sería lo que se llama aplanar o achatar la curva, de tal suerte que no se satura el sistema de salud en la atención. Quédate en casa es otra de las recomendaciones que hace Javier y que el Oro ha reforzado aquí en su conversación. Y es claro que entre menos contactos tengamos, menos probabilidad tiene el virus de pasar a un nuevo hábitat y reproducirse. Ese es el sentido fundamental de quedarse en casa, aunque uno se sienta bien, aunque crea que no está enfermo, aunque crea que el salir a la calle no va a contaminarse o no va a contaminar a otros, es equivocado entenderlo así. Y por eso el llamado a quedarse en casa es fundamental. Y en el momento en que nos encontramos, se torna la medida fundamental. Porque como Laurent lo ha expresado, pasado ya un tiempo de la epidemia, hay medidas que no tienen la fortaleza para la contención si se hubieran hecho antes. Hoy la medida central es el aislamiento. Establecer unas respuestas comunitarias al coronavirus es otro llamado de Javier, es muy importante. Aquí tiene que emerger la solidaridad de diversas maneras. La solidaridad de que yo me hago consciente de que no puedo contaminar a otros, pero también de que debo ayudar a la gente en términos de soportes. Por ejemplo, han aparecido redes de solidaridad para comprarle comida a las personas adultas, para hacer cierto tipo de atenciones que ellos no deben hacer para no salir a la calle. Lo que ha aparecido recientemente de mecanismos de solidaridad económica para poder conseguir
comprarle mercados a las personas que trabajan en la informalidad y que al quedarse en sus casas pues no van a obtener ingresos. Es otra de las expresiones de esa respuesta comunitaria solidaria que se requiere dar en este momento. Esos son algunos de los elementos que Javier menciona en su artículo y que vale la pena tener en cuenta con estos elementos que con Loro también hemos conversado aquí en el día de hoy. Bien, no sé, Loro, si quieras reforzar alguna idea ya para cerrar el programa en términos de un llamado que nos sea útil acá a los colombianos y a los latinoamericanos. Sí, gracias. Me parece muy importante lo que están haciendo, además de que tienen la suerte de tener algunas semanas de retraso en el avance de la epidemia. Entonces, ver lo que está sucediendo acá puede ser evidentemente una forma de aprender de nuestros errores. Lo que hay que notar es que aún habiendo problemas, ha habido una gran movilización con muchos gestos de solidaridad, como mencionabas. Hay mucha gente que se ha manifestado para trabajar, personal sanitario que tenía tiempo libre y que se ha manifestado para poder estar disponibles en lugares en los que se les necesitaba. Todo eso es lo que hace que la gente todas las noches a las 8 salga a sus balcones y aplaudan al personal sanitario. Entonces, nosotros consideramos que la solidaridad, los aplausos son por la solidaridad que tiene una sociedad entre sí frente a una crisis de este tipo. Y la solidaridad no solo es cuando uno tiene capacidades médicas, también forma parte del vecino que va a proponerse para hacer la compra, a alguien que trabaje en el hospital o todo tipo de ayuda es muy, muy apreciado, muy útil y permite conectar con la gente. Entonces, ahora estamos con el mensaje de que hay que preparar el confinamiento, que es muy importante estar en la prevención. Dar las informaciones como lo hacen ustedes del interés del confinamiento, del interés epidemiológico, luchar contra las fake news que ahora también están pululando en las redes sociales, pero para preparar el confinamiento hay que prever también todo lo que va a ser actividades sociales y no estar en aislamiento psicológico. También es algo importante, trabajar la comunicación y la solidaridad también está en este plano, ¿no? Entonces, una última palabra para decir que desgraciadamente las vulnerabilidades preexistentes a la epidemia van a ser las mismas cuando llegue la epidemia. Las personas que están con bajos recursos, las personas que no tienen acceso a la red de salud, las personas que tienen patologías psiquiátricas o de adictología, son personas que van a estar en muy expuestas a la epidemia y causan problemas diversos. También estaba hablando con una amiga que trabaja en una cárcel aquí. Son situaciones de vulnerabilidad que van a ser mucho más intensas en la epidemia. Entonces hay que prever eso. Nadie puede considerar que la epidemia no va a llegar, no sea que estar en zona rural hace que no va a llegar la epidemia. La epidemia ha llegado a todas partes. Entonces es importante transmitir esa información y tener también una información de calma para que la gente entienda lo que hay que hacer y no reaccione en exceso en el pánico. Eso es lo que habría que pasar como información. Pero muchas gracias por el programa. Bueno, Loro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar y contarnos acerca de la experiencia francesa. Consideramos que esta situación global que atravesamos con el tema de la pandemia debe constituir una oportunidad
para hacer un giro civilizatorio, para que resurja lo mejor de la especie humana y para que cambiemos nuestras relaciones con la naturaleza. Es una oportunidad, es un campanazo de alerta de que tenemos que cambiar de rumbo para tener sociedades distintas. Y en ese sentido, todos estos aspectos de solidaridad que emergen deben constituirse en un bastión para avanzar en construir una mejor sociedad. A la audiencia le agradecemos mucho. Los invitamos al programa que tendremos mañana, donde discutiremos las medidas que se han tomado en Colombia, la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema de salud frente a la actual epidemia. Muchas gracias y hasta pronto.